avanza la Convención de Río Negro Colombia Federal Colombia Unida, un evento organizado por la Federación de Departamentos y la Gobernación de Antioquia para conmemorar los 160 años de la Constitución de 1863. Vamos al oriente antioqueño con el periodista Santiago Noreña. Santiago nos tiene todos los detalles de lo que allí ocurre. Santiago, muy buenas tardes, adelante, cuéntenos. Colombia Federal, Colombia. Una de la tarde, 9 minutos, a Catalina, Felipe y televidentes, muy buenas tardes. Los saludamos desde el municipio de Río Negro, como ustedes lo mencionan. Esta es la sede del más reciente encuentro de la Federación Nacional de Departamentos. Vamos a mostrarles a esta hora cuál es la realidad en este museo de esta región del departamento de Antioquia, justamente donde hace 160 años se promulgó la Constitución de 1863, la Constitución de Río Negro. Ha sido entonces el escenario y la ocasión para que los diferentes gobernadores del territorio nacional cumplan con esa primera jornada de socialización de los diferentes proyectos que se buscan impulsar en todo el territorio nacional. A propósito, como parte de los eventos programados con motivo de la conmemoración de los 160 años de la Constitución de Río Negro, se adelanta el conversatorio Colombia Federal, Colombia Unida. Federación Nacional de Departamentos y la Gobernación de Antioquia instalaron en Río Negro el conversatorio Colombia Federal, Colombia Unida. En este evento, el Gobierno Nacional, magistrados de las altas cortes, juristas, académicos y autoridades civiles buscan crear la hoja de ruta para avanzar en la descentralización y autonomía territorial de las regiones. Es que haya un mayor crecimiento de autonomía fiscal para que los departamentos sean más fuertes económicamente. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, enfatizó en la creación de estos espacios para hablar sobre federalismo, autonomía y descentralización, todo en espacios de diálogo abiertos y directos. No puede ser una casualidad que de los 34 países de la OCDE, 32 tengan modelos de Estado de tipo federal. La autonomía territorial permite desarrollar, potenciar más plenamente las capacidades y oportunidades de las regiones. Como resultado de este ejercicio académico que se adelantará durante 2 días en el municipio de Río Negro, se espera la construcción de un documento que sirva de hoja de ruta para el gobierno nacional. Obviamente luego viene un diálogo más profundo también, unos diálogos regionales y unos diálogos sectoriales. El conversatorio Colombia Federal Colombia Unida hace parte de los eventos programados con motivo de la conmemoración de los 160 años de la Constitución Política de 1863, suscrita en el municipio de Río Negro, departamento de Antioquia. A propósito de este evento, en este escenario, diferentes representantes del gobierno nacional, así como cada una de las autoridades departamentales, han venido reaccionando a la coyuntura política y judicial que tiene el país. Lo hizo puntualmente el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien se refirió a ese relacionamiento que tiene con el Ejecutivo, explicando que el Ejecutivo tiene oídos sordos o pues no está escuchando las diferentes preocupaciones que tiene cada uno de los territorios. Ese es un diálogo nacional, no es únicamente para un actor. Nosotros sí hemos dicho, y aquí lo reiteramos, que el gobierno nacional, en lo que lleva de los 9 meses, el diálogo con los gobernadores ha sido un diálogo de sordos. Pero esa no es la discusión fundamental, porque la discusión es hacia futuro. Más autonomía territorial, más descentralización, como lo dice claramente la Constitución de 1991, y volver a poner en el debate el federalismo de la Constitución de 1863. Sobre esta declaración, sobre esta preocupación que planteaba el gobernador de Antioquia, respondió el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien ha estado acompañando cada uno de los encuentros, atendiendo cada una de las problemáticas de los gobernadores de los 32 departamentos del territorio nacional. Impresionante la cantidad de viajes que hacemos en todo el gobierno, a todo el territorio. Por supuesto que a Medellín también, pero al Cauca, a Nariño, a la costa atlántica, a todos los territorios. Es decir, yo creo que no hay ningún gobierno que haya dialogado tanto con la población y también con las autoridades regionales como este. En este evento no ha pasado de agache la polémica que se suscitó en la semana anterior frente a las declaraciones del presidente Gustavo Petro y el fiscal general Francisco Barbosa sobre la independencia de cada uno de esos poderes, las declaraciones del presidente que generaron algunas inquietudes por parte de la rama judicial. Algunas reacciones, esta es la del gobernador de Antioquia, quien pide independencia, se respete cada uno de los poderes, puntualmente el judicial.
El momento no es un momento para polarizar, ni es un momento para dividir, es un momento para construir, y esa construcción se hace respetando el Estado Social de Derecho y respetando cada una de las instituciones. Y eso compete mucho más a quienes tenemos altas responsabilidades en cualquiera de estas instituciones. Por eso la presencia aquí de los más altos magistrados de las altas cortes es muy importante, porque indudablemente ellos son equilibrio del Estado Social de Derecho y de la democracia. A propósito, también el ministro de Osuna se refirió a esa situación. Explicó que el gobierno respeta cada una de las independencias, como lo ha manifestado el presidente, rectificando esa declaración, esa desafortunada declaración. También explicó que buscan coordinar un encuentro entre el gobierno nacional, entre el presidente Gustavo Petro y los representantes de cada una de las cortes del judicial. Tiene cercanía con los poderes regionales, respeta profundamente el poder judicial y el poder legislativo. Así que digamos que algunas declaraciones subidas de tono no tienen la, digamos, la potencialidad de alterar el funcionamiento regular de las instituciones. Esos fueron algunos de los hechos que se vinieron conociendo, esas reacciones frente a la coyuntura política y judicial que se vive en el país, justamente aquí en el municipio de Río Negro, donde se está desarrollando este encuentro a la Federación Nacional de Departamentos. Recientemente, como ustedes lo estaban viendo, cada uno de los gobernadores estaba suscribiendo esa firma de ese convenio que se entabla entonces entre cada uno de los departamentos del territorio nacional para llegar a un acuerdo, también para definir esas propuestas que se han venido planteando durante este encuentro, proyectos estratégicos que se buscan impulsar en el país, también ese relacionamiento que se busca entablar con el gobierno nacional y cada uno de esos ministerios, las preocupaciones que han venido entonces explicando cada uno de los gobernadores, como veíamos es el caso del departamento de Antioquia, pidiendo mayor interlocución con el gobierno nacional. Con esta información nos despedimos, sigan ustedes con más en Teleantioquia Noticias.